En esta oportunidad vamos a hablar del debe y el haber. Esto de pasar factura, de revisar qué es lo que tenemos y qué es lo que nos deben. Cuando acudimos a terapia y comenzamos a exponer todas nuestras partes vulnerables y empiezan a salir todas nuestras sombras, donde también empiezan a salir las luces, donde uno se siente validado, no juzgado, donde nos brindan una serie de herramientas para poder trabajar en el aquí y ahora. Se llega a ver qué es lo que pasa. Se puede identificar qué contribuye desde el entorno y qué es lo que contribuye desde una perspectiva más interna, subjetiva o propia. Revisamos cuáles son nuestros patrones de aprendizaje, cuáles fueron los patrones de apego en los que fuimos criados. Uno aprende ciertas cosas en terapia. Solo se revisa el pasado para poner en contexto. Pero en este revisar el pasado se puede producir un efecto adverso, donde interpretamos que la culpa de que nos pase todo lo que nos pasa es de otros que no supieron validarnos, que no supieron darnos un apoyo emocional o que no supieron estar ahí para nosotros. Cuando nos damos cuenta que hay ciertas cosas que nos fueron implantadas o que hemos aprendido de nuestros vínculos y cuidadores primarios, es muy fácil echarle la culpa de todo. Una cosa es que nos sirva para saber de dónde viene, qué es lo que pasó, pero anclarse en eso y echar la culpa no nos va a ayudar a salir de ese lugar. Y de eso se trata el debe y el haber. No podemos esperar que esas personas que no nos dieron cariño o no nos dieron validación de niños nos los vayan a dar ahora. Además, tenemos que tener en cuenta que si hicieron eso en ese momento fue porque creían que era lo mejor que podían hacer con lo que tenían en ese momento. Estamos hablando de que no todo el mundo tiene el mismo nivel de conciencia. Incluso si pensás, depende de la edad que tengas, en tu versión más joven, te vas a dar cuenta que no tenés incluso hoy el mismo nivel de conciencia que a los 15. Ya no se trata de pasar la cuenta del debe y el haber. Te lo tenés que dar vos. Ya es hora de entrar en un proceso de darte todo lo que no te dieron. A identificar esas partes en las que no tuviste validación y no buscarla en el exterior, sino aprender a autovalidarte vos mismo. A darte los consejos que no te dieron, a nutrirte como a lo mejor no te nutrieron emocionalmente. Ya nadie lo puede hacer más que vos. Poder entender que la cuenta del debe y el haber caducó. Y cuando puedas, empezar a perdonar. Que no significa que ellos son buenos, sino que vos sos capaz de poder ver que la gente hace lo que puede con las circunstancias y el contexto que tiene. Espero puedas tirar esta factura del debe y el haber y empezar a ocuparte de vos.